Molt bona tarda. Bé, avui podria començar aquest programa cantant aquella ària de Carmen, allò de la petite fleur que t'hi m'ha donat, perquè aquesta flor que porto me l'ha donat el personatge que tenim avui. El personatge que tenim avui, vostès ho veuran, és una persona sumament alegre, és una persona molt entranyable i que s'ha fet una referència completament indispensable d'aquest tipus d'art lliure, d'aquest tipus d'art inconformista que s'ha anat creant a la part baixa de Barcelona, allà on ha anat a residir tota una sèrie de pintors, d'escriptors joves, etc. Aquest personatge, vostès el coneixen necessàriament, i insisteixo que és un home que se'ns ha fet molt, molt nostre. És andalús, però s'ha fet molt barceloní, és el pintor Ocaña. I se'ns ha fet tan barceloní que la seva gran exposició, molt recent, l'ha celebrada, l'ha volguda celebrar a Barcelona. Ocaña, bones tardes. Bones tardes. Mira, abans de tot, jo vull advertir als espectadors que nosaltres tindrem un diàleg una mica singular. Jo et preguntaré en català i tu amb el teu andalús. Claro, jo, en andalús. Perquè l'Ocaña entén el català, però clar, no el parla. Ocaña, abans de tot, aquesta exposició, que ha sigut un èxit extraordinari, perquè crec que hi han passat més de 50.000 persones, que l'ha celebrat a l'Hospital de la Santa Creu, explica'm una mica en què ha consistit, com ha anat, com se't va acudir. Bueno, hace mucho tiempo que estoy pensando en esta exposición, llevo madurándola prácticamente desde pequeño, porque yo he pintado desde pequeño, y es una interpretación de una fiesta de mi pueblo. Como el divino Dalí muchas veces hace una historia de unas moscas, porque a veces cuando la gente viene a la exposición me pregunta que por qué tema religioso. Entonces, como todo es un ir y venir en el tiempo, uno hace las cosas de pequeño, después va y viene. Entonces yo me lo paso muy bien haciendo, habiendo hecho esta exposición, habiendo hecho las vírgenes de mi pueblo, porque en mi pueblo hay la pastora y la Asunción. El teu poble és molt important encara, el tema aquest de les Mare de Déus, és molt important. Sí, sí, és mucho, porque aparte que es un, Andalucía es la tierra de María Santísima, pero en realidad es la tierra de la madre. En realidad yo lo que he hecho es un homenaje a la mujer, a la madre. Entonces para mí la Virgen es la madre, porque yo no sé si hay Dios o si no lo hay. Que lo hay, divino, que no lo hay, también. Si lo hay, es divino, seguro. Hombre, entonces, para mí, la religión es un sueño maravilloso. Entonces yo he hecho el sueño de mi vida, y el sueño de mi vida era realizar en muñecos de papel la fiesta de mi pueblo. Entonces la gente se pelea por las dos vírgenes. Y entonces lo que he realizado ha sido esto. Al teu poble també es barallen por las dos vírgenes? Sí, sí, se pelean. Uno es la Asunción y otro es la pastora. Y entonces yo soy de la Asunción, pero mi abuelo es de la pastora. Sí. Entonces los hijos son de lo que es la madre. Ah, y entonces mi abuelo de escondilla me decía, no, no, tú tienes que ser de la pastora. Pero claro, yo tenía mi tía María, decía, no, porque mi niño es de la Asunción. Y desde chiquitito íbamos a ver las fiestas de la Asunción. I l'exposició que has fet a Barcelona, quina Mare de Déu és l'homenatge? Bueno, a les dos. A l'Assumpció o a les dos? Bueno, ante todo, es a la Asunción gloriosa, a la mía, nene. Pero después, como yo soy muy gracioso, digo, ah, pues pastora, yo no te voy a dejar al lado. Y entonces cada día voy, chiquilla, qué bonita eres. Y entonces después, por dentro, digo, no, coño, tú eres de la Asunción, la ciudad de la Asunción. Pero en fin, a mí me gustan las dos fiestas porque entiendo que las dos fiestas tienen mucho color, hay mucha plástica y es realmente una maravilla. Escolta, i el públic català, que clar que és una cosa, un temperament una mica diferent. Com ha acollit aquesta manifestació? Bueno, lo que pasa es que como ante todo esto es una cosa universal. Entonces la gente lo entiende muy bien. Y sobre todo, cuando la gente entra a ver la exposición de Ocaña, se queda como alucinado, porque dice, esto no es una exposición normal, no es un cuadro de otro, es un montaje de la Asunción. Por suerte, no es una exposición normal. Claro. Es un montaje de la pastora, hay la Virgen del Rocío y hay la Virgen de los Pájaros. En realidad es un canto a la alegría, a la primavera. Estamos en un tiempo en el cual la gente se mata, en el cual la gente está triste, y entonces ha sido el momento maravilloso para montar esta exposición. Escolta, Ocaña, yo creo que això que dius que la gent es mata i que és el moment meravellós per veure aquesta exposició, sí. Em sembla que també pels nostres telespectadors és el moment meravellós de que mirem un moment de la teva exposició, perquè jo sé que està gravat unes imatges, una pel·lícula de lo que està d'aquesta exposició. A mi m'agradaria molt veure-la, jo crec que també els nostres espectadors mirant en aquest moment, veus, l'estem veient. Nere? Ah, es muy bonito, ¿eh? Entonces, lo maravilloso. ¡Ay, qué guapa eres, hija! ¡Cómo sube al cielo, reina!
Això han de dir els nostres telespectadors que ho està dient Locaña, eh? Qué bonita no eres, hija, tienes maravilloso. Si el otro día está un viejo que se le caía los dientes llorando. Sí, que es muy bonito. Ay, ay, qué linda eres, reina. Escolta. Yo no sé si creo en ella, pero es divina. Ay, qué bonita eres, nena, que desde chiquitito te veía. ¡Mírala! Y eso que la han sacado sin Los Ángeles, de verdad. Que hacían falta Los Ángeles, pero como Televisión Española viene tan ligera siempre, que lo saqué porque digo, bueno, lo voy a sacar. Escolta, y a més de la Mare de Déu, veig que hi ha els quadres, ¿no? Hay 200 obras. Caray, tú. Trabajo de chino, que yo trabajo, chiquillo. Eso que dice que los andaluces no trabajamos. Mira, ¿ves? La Virgen del Rocío. Sí, sí, sí. Hay todas las costumbres de Andalucía. Hay zumbaco. Es un homenaje a un amor mío pasado. Oh, qué bonito, ¿eh? Es fantástico. Este es mi velatorio. Cuando yo me muera quiero estar así, vestido de monaguillo. Ay, ¿y por qué vols estar vestido de monaguillo? Ah, porque yo he sido siempre, mi frustración fue ser monaguillo, nunca fui. Siempre me echaban para el lado. Ya, ¿sabes que en catalán hay un... Hay un famoso, una famosa canción que es La Mort de l'Escolà, o sea, La Muerte del Monaguillo, o sea, que te tendrán que cantar La Mort de l'Escolà. Yo que me canto en el himno, como un hombre de mi pueblo que se ha muerto ahora, que le han cantado el himno. ¿El himno de? El himno de la Virgen. Es un... Lo escribieron unas monjas, mira, la divina, la pastora, esa es la pastora. Y entonces, es... la música es de la ópera de Aida. Ah, caramba. Y es muy lindo el himno. Escolta una cosa, ¿y a qué tipo de manifestación... tan andalusa, és allò el que et preguntava. Tu quan veus la gent així, els catalans que van allà, quin tipus de reacció té? Bueno, lo que te iba diciendo, que lo cortamos, entonces, la gente reacciona muy bien porque le hace recordar a cuando eran pequeños. Sí. Entonces, ¿en qué pueblo de España no hay una fiesta popular? ¿Qué pueblo no tiene una virgen moreneta o una virgen de la Merced? O cualquier virgen románica, pues, ¿qué pueblo no ha celebrado una fiesta popular por la calle? ¿Quién? Todos. Pues entonces, bueno, aunque sea andaluz, les hace recordar su niñez. ¿Qué más da? Escolta una cosa, tu que no, a vegades es diu que aquí els catalans som una mica racistes, diuen. Tu, com a andaluz, com t'has sentit a Catalunya? Bueno, yo realmente he luchado mucho desde que vine a Barcelona, llevo 13 años. Yo, conmigo particularmente, no han sido racistas. Yo he vivido con catalanes desde que vine aquí. Ahora, puede ser que otro tipo de gente sí han sentido esa cosa. ¿Tú cómo va a ser que vas a venir aquí a Barcelona? Bueno, yo hice el servicio militar en Madrid y yo tenía muchas ganas de salir de mi pueblo. Yo me lo había pasado muy mal y muy bien. Pero muy mal porque me sentía un poco marginado de la sociedad. Entonces, ahora no me siento marginado porque cuando realmente hago lo que siento, que es pintar, me siento un soñador, me siento un hombre que soy el hombre más feliz de la Tierra. Es nota a la... Y yo me siento muy contento trabajando y ya no necesito más. Siempre iba mucho a fiestas, pero ahora me encierro mucho porque como me he realizado en cuanto hombre y con mi trabajo, y me lo paso también, que no necesito ir a la calle. Tú, quan tu vas venir aquí a Barcelona, a l'època que era aquesta... És que se me va una cosa i se me viene otra, mi alma. Ja la tornem a trobar. Quan tu vas venir aquí a Barcelona, que era aquell moment dels anys 70, que estava molt viva, que hi havia tots aquells moviments undergrounds, tu notes que a tota aquesta part de la Rambla hi ha una diferència ara? Ara és un moment més trist. I en la gent, la falta de comunicació, la gent està molt agressiva, la gente no sueña, la gente no ama, la gente no se da cuenta de las flores. No todo el mundo, ¿eh? Hay una parte, a Dios gracias, que nos damos cuenta de todo eso. Y entonces somos los mensajeros de la alegría, como decían los griegos. Los artistas son los mensajeros, son los elegidos de los dioses. Escolta, una cosa, això que tu has dit de l'alegria. Tu has dit abans que al teu poble t'ho vas passar malament, però tu... Mitja i mitja, eh? Mitja i mitja, però tu ets una persona molt alegre, no? Vull dir, normalment jo no t'he vist mai trista, tu. Com és possible que t'ho passessis malament? Bueno, sí, però passa una cosa. Jo tuve un... Bueno, no tropiezo, sinó que me vino haciendo el amor con otra persona y entonces me publicaron por todo el pueblo. Entonces eso... ¿Me entiende? Me molestó muchísimo, porque todos me señalaban con el dedo como si fuera María Magdalena. Pero vamos, aparte de eso... María Magdalena se arrepintió. Yo no me arrepiento de nada de lo que es mi vida. Todo me parece divino y me lo paso bomba. Mira, la época que tuve de religioso, cuando creía mucho en Dios, uy, me lo pasé bomba. No me arrepiento. Al contrario, digo, uy, fue una etapa maravillosa. Y la que llevo ahora, pues es divina también. I d'aquesta etapa que tu dius religiosa, que això és molt important,
¿Te ha quedado alguna cosa? Porque es claro... Per... Me han quedado los fetiches religiosos, que son maravillosos. ¿Y qué es el de la teva claro, forma, claro. Y la que además, forma expresiva? Que además seguiré con eso hasta que me muera, porque yo me voy a ir con 75 años y años de historia popular hay millones y millones y millones y millones. Escolta una cosa, Ocaña, dentro de aquest món que diem de la Barcelona, tú vius siempre a la Plaza Real. ¿Por qué? Sí, porque mira, yo cuando pinto no pinto con modelo. Entonces yo me voy abajo a la Plaza Real. Este verano había una señora sentada en las basuras comiéndose una tajada de sandía. Me fui corriendo para arriba y la pinté. Y la pinté. Es mi escuela, porque es mi manera de vivir. Es un tipo de mon que te inspira. Es el mundo que más me inspira. El mundo de los kinky, el mundo de las prostitutas, el mundo de la gente soñadores, de los poetas, de los trasnochadores, esa rambla, esos puestos de flores. Es el París Chico de España. Es el París Chico de España. De Plaza Cataluña para abajo. Para abajo, sí. Escolta una cosa, y ¿tú crees que hi ha hagut aquí a Barcelona, a través de los últimos años de inmigración y tal, como diría yo, como un naixement de un tipo de arte andaluz que només es podía hacer aquí a Barcelona? Porque también hay doncs, el Nazario y otra gente que también fan un tipo de dibujo y de pintura que es muy particular, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que Barcelona es muy cosmopolita, es muy abierta. Por ejemplo, Andalucía hay un movimiento de pintores muy interesante. Hay pintores muy buenos, pero es un círculo más cerrado. Entonces, Barcelona está abierto a las fronteras. O sea, Barcelona es como en América, Nueva York. Barcelona es de los catalanes, pero Barcelona es de todos los andaluces, los extremeños, los franceses, los alemanes, los italianos. O sea, Barcelona es, como yo, universal. ¿Tú notas eso? Sí, 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 sí. Barcelona, mira, sabes que me decía un amigo mío una vez y tiene razón. Dice, Barcelona es una gran señora de 60 o 70 años, con mucho estilo, que se pasea rambla arriba y rambla abajo. ¿Tú notas que hay una diferencia en aquest aspecto entre Barcelona y Madrid? Sí, 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 claro. Mira, a mí Madrid, en Madrid, claro, yo no conozco los movimientos culturales de Madrid, no puedo hablar. Me gusta la ciudad, pero me siento mucho mejor en Barcelona, porque Barcelona tiene monte, tiene mar. Entonces, una cosa que también, Barcelona tiene puerto. Entonces, el puerto es... Sí, sí. Escolta una cosa, parlant de... Y no es que de como los catalanes, que a mí me da igual, que si no me gusta, menudo soy. Bueno, lo suelto igual. Está bien, está bien que lo digas. Oye, una claro, cosa, no, 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 de pelota una, res. Una cosa que volia parlar. Tú vas a hacer una película amb el Ventura Pons, sí, sí, que era... Retrato intermitente, y otros dicen retrato incoherente. Pues. Incoherente y... No, no retrato impertinente. Impertinente. Eso. Impertinente. Escolta, el retrato impertinente, perdón, intermitente. El teatre, el retrat intermitent és una pel·lícula que s'ha exhibit molt pels festivals de cine estranger i que ha tingut molt èxit. Com va ser aquesta idea de fer una pel·lícula sobre tu? Perquè era bàsicament sobre tu la pel·lícula. Bueno, yo cuando a la muerte de Franco, después de la muerte de Franco, bueno, ya antes de la muerte de Franco, Abán, en la Rambla yo me había vestido de ángel y ya empezaba a hacer número. Entonces... A mí me gusta mucho provocar, me gusta mucho el teatro, y yo no me siento, o sea, yo no soy travesti, me encantan los travestis, pero como yo tengo travestido hasta el alma, pues me gusta salir a la calle disfrazado, entonces salía muchas veces, muchas noches, era muy divertido, nos reíamos mucho. Y no muy sé, imaginativo. Y muy imaginativo, porque un día me vestía con peineta, decía, mira, Estrella Castro, no intentaba imitar a nadie, porque a mí no me gusta imitar a nadie. O sea, intentaba imitarme a mí mismo, hacer cosas divertidas, hacer teatro por la calle. Entonces, un día había una gente que vinieron de Madrid que hicieron un homenaje al Front de Liberamenga y una cosa, una fiesta que hacía. Entonces yo, dicen uno, oh, mira, hemos venido de Madrid, ¿por qué no viene a comer con nosotros? Y yo, ay, espérate que voy a mi casa. Entonces, como yo no llevaba el pensamiento de disfrazarme, pero de repente digo, ay, me vestí de violetera. Me vestí de violetera, me fui a la fiesta, empecé a decir que era la pasionaria de las marillitas, que era lo más divertido, que era libertataria o libertatario. Y bueno, allí entonces Ventura Pons me conoció. Bueno, Ventura Pons ya me conocía a mí desde hace mucho tiempo, pero no se recordaba, entonces me conoció y, oye, ¿por qué no quieres hacer una película? Pues yo siempre todas las cosas me la pienso un poco, porque no quiero que la gente se piense que estoy deseando, ¿me entiendes? Entonces yo, no, déjame que lo piense. Entonces yo lo comenté con mis amigos, con Nazario, con todo, entonces en mutuo acuerdo, porque siempre, aunque, por ejemplo, ahora cuando he montado la exposición, yo tengo mi idea, pero mis amigos sí me han venido a ayudar y yo soy abierto porque no soy doctrinario. Si viene uno y dice, Ocaña, mira, ¿esto qué te parece si lo ponemos un poquito? Sí, 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 está muy bien. Como te están ayudando, no puedes ir tú con tu doctrina. No, no, esto, ¿me entiendes?
Entonces, pues sí, y fue muy bien porque yo le dije, sí, vino a las 2 semanas y entonces empezamos a rodar la película y realmente fue maravillosa. Pero la película era un retrat sobre tu, bàsicament, i a partir de tu, doncs, ensenyar una mica aquest món. Tu com te vas sentir que es fes una película que, en certa manera, violava una mica la teva intimitat, perquè era una pel·lícula molt sincera, penso. Sí, lo que pasa que no violaba mi intimidad porque yo no tengo intimidad. ¿Entiendes? Sí. Yo no soy un hombre de intimidades, yo lo tengo todo en la calle. Cuando tengo una alegría está en la calle, cuando tengo una tristeza está en la calle. Me es igual, yo no tengo esas leyes que tiene el mundo de las intimidades, yo como los pajarillos, a cantar y a bailar. Entonces es va fer la pel·lícula, que bueno, no era una violació d'intimitats, no, però era una revelació d'intimitats. Sí, bueno, yo tenía muchas ganas, porque mira, yo era como el venido del pueblo que me había... Mira, cuando hacía mi hermana teatro, después cuando... que me encantaba, hacía lo de los Quinteros, y yo siempre adoraba a mi hermana. Entonces, ya después, yo era más mayor, y hacían teatro y siempre me echaban al lado, y me sentía frustrado, oye. Claro. Y digo, llegará el día que ya veréis. Y yo siempre rezaba en el patio de mi casa, y miraba las estrellas y decía, Dios mío, ¿cuándo me voy a ir de este pueblo? ¿Cuándo me voy a ir de este pueblo? Y cuando hice el servicio militar, con la excusa de que mi hermano, el mellizo, estaba aquí, digo, pues ahora a Barcelona. Entonces me fui a Barcelona, y cuando... hice la película y digo, pues es el momento, yo me vería en televisión, yo me vería en todo sitio. Bueno, ya llegó la estrella. Pero aparte de esa vanidad... El Festival de Cannes. Sí, sí. Aparte de esa vanidad, tenía muchas ganas de decir unas cuantas de cosas. Sí, sí, que están dichas. Entonces, cuando yo pasaba por Sevilla, venían unos señores mayores y decía, llorando mucho, decía, estoy contento porque tú has dicho lo que nosotros no podíamos decir. Porque tú has dicho claramente en la televisión y en el cine, en una pantalla, que te gustan los hombres. ¿Y qué? Te gustan los hombres como si te gustan los pájaros, como si te gustan las mujeres. Porque la condición sexual no tiene que limitar al hombre. Claro, no tiene que ver con la condición de la persona. Yo soy muy satisfecho de esa película, pero totalmente. ¿Eh? Sí. Me gusta mucho, pero, y me quiero mucho. Es una muy bella película, pero yo te volia preguntar, ya que es la película que yo me recuerdo que estaba veient la televisió francesa y estabas tú en el Festival de Cannes con Ventura Pons, vestit com de Manola, no sé, com acollia la gent, els francesos? Oh, la gent, mira, sobretot, bueno, los franceses estaban alucinados, pero... Por això, són tan timats, aquella gent. Fue demasiado, porque el día de la apertura de la película, no, gracias, yo no fumo, la película de Saura, que, ¿cómo que película era la que presentó aquel año? Ojos Vendados. Entonces yo, muy brujo, yo fui con Miguel Sanji, que es un tío encantador, que era... Nosotros sentíamos como Estrella Castro, las flores de un mes de tiempo, cuando venía el tren. ¡Bum! Ahora ha venido de los periódicos. Rusia, América, Checoslovaquia, Francia, Italia, y eso era divino. Porque cuando se estrenó la película de Ojos Vendados, el estreno, yo dije, vamos a llegar un poquito más tarde, una chispita, 5 minutos nada más. Porque cuando ya entraron las estrellas, para no robarle plano, aunque yo soy un robaplano, pero... Cuando ella ya entra, entonces... Cuando entra en el Festival de Cannes, por aquella escalera... Todo, Clara, fue divino. Entonces entra la reina por allí. Mira, pero el público más que había eran de catalanes que habían venido de Barcelona. Mira, un aplauso. ¡Ay! Y yo tirando flores. Fue divino, divino, divino. Y el Carajeta, el Caradura ese, o Carajeta, no sé cómo se llama. Lo que le diría es Carajeta. No quería que entrara. Porque con la peineta molestábamos a la gente, no podía... Bueno, fue... Y a lo mejor, como aquel es muy vivo, le fastidiaba su número de su película. Fue maravilloso, era Hollywood, Hollywood. Escolta una cosa, però ja, a part de Hollywood, encara els francesos, però quan veu anar a Berlín... Berlín, mira... Con los cerrados que son los alemanes, te presentas tu vestido de Estrellita Castro. Para el Carroll, eso es lo que yo pensaba. Que los alemanes eran horrorosos por eso de Hitler y todo eso, no. Berlín es el sitio más maravilloso de todo lo que conozco del mundo. La gente, los intelectuales de Berlín son maravillosos. Después de que se hizo la película, duramos 1/2 hora o 3/4 hablando, con una gente increíble, con una gente maravillosa, porque teníamos un intérprete y yo dije, no, yo no quiero ser intérprete porque no me gusta, porque no está diciendo lo que yo digo. Entonces había una señora alemana, cultísima, empezó a imitarme con un teatro increíble, y bueno, yo le regalé un pañuelo, ella me regaló otro, después la mujer hizo una fiesta, bueno, algo maravilloso. Y ahora este año voy con otra película a Berlín, que es, bueno, no se puede hablar. Sí, sí se puede decir. No, que no, vamos una cosa. Ocaña era una pel·lícula que era un retrat sobre tu, o sigui que eres tu, no havies de fer un desdoblament, no? Però en vas fer una altra, oi, que era... Manderley, que es una película con... Bueno, no tuvo una gran aceptación de público. No fue como el Ocaña. No, era otra cosa, pero sí tuvo una buena crítica intelectual. Estuvo en uno de los festivales mejores del mundo, que es Rotterdam. Y no dio dinero, pero fue muy interesante. Este es un chico que tiene mucho gusto en los detalles, que se llama Jesús Garay. Sí.
Sí. Y yo estoy muy contento de esta película. Muy contento. Yo no soy actor de cine. Hay dos veces que yo hago así y me tapo la cara porque no me quiero escuchar, porque me tengo que aprender una retahíla y ahora la que he hecho es muda. Oye, una cosa que te volia preguntar. La teva pintura, les teves manifestacions meravelloses que hem vist, són, com et diria jo, molt populars, molt obertes, molt lliures, no? Muy libres. La reacció del món intel·lectual, com ha sigut enfront d'aquesta llibertat? Ah, bueno, ahora te cuento porque es muy interesante. El otro día llegó un profesor de la Massana, un chico joven, no sé cómo se llamaba, y dice, por Dios, quiero hablar contigo. Digo, habla. Digo, ¿tú qué eres? Dice, yo soy profesor. Digo, uy, no me gusta hablar con los profesores, pero bueno, si tú quieres hablar, hablemos. Es que no tiene perspectiva. Digo, pero es que la pintura no tiene que tener perspectiva, para mí. La pintura es un sentimiento, y la pintura sale de aquí, para mí, ¿eh? Digo, ahora, si usted es profesor, dice, no, además pinto. Digo, tú eres un pintor frustrado. Y si quieres pintar, dedícate a pintar día y noche. Y el otro día vino un señor muy majo, el padre de Artigau, de un pintor amigo mío. Sí, sí, okay. Y fue maravilloso, pero no porque me alabara, perdona, ¿eh? Porque a mí me gustan las críticas que me hagan, a mí me gusta que me critiquen, pero que lo hagan bien, ¿me entiendes? Este hombre dice, esto ni sobra ni falta, porque tiene de aquí y tiene de aquí. Pues ha habido de todo. Uno le gusta, otro no gusta. Entra una señora y dice, uy, por Dios, ¿cómo me han puesto esta capilla tan maravillosa? Con estos, como si fuera de ella, ¿no? Como si fuera un horror. Y yo le dije, señora, ¿usted ha viajado? Dice, no. Digo, vaya a México y vea las iglesias tan maravillosas que está llena precisamente de este arte. Per això, de este arte popular tan maravilloso. Aquell art que fan a Mèxic, sí, sí. Pero, perdona, las reacciones generalmente de la gente, sobre todo a quien más le gusta de la gente mayor, a las mujeres y a los niños. Escolta una cosa, ja tenim molt poc temps perquè se'ns ha passat molt el temps parlant i podíem estar parlant moltes hores. Sí, 7 hores i 14. Però escolta una cosa, jo volia... Ara tu has fet aquesta exposició, és un gran èxit, és un moment important a la teva carrera. Quin és a partir d'ara el que tu penses fer a partir d'aquesta exposició? Yo pienso seguir con los temas populares, ya tengo en mi cabeza y puedo decir lo que voy a hacer. La próxima será un homenaje a las prostitutas o a las putas de la Rambla. Hay una gran procesión de gigantes y cabezudos con unas grandes antorchas, y lo digo, no me importa, porque como no me van a quitar a nadie la idea, es que lo haga algo así de diferente, como una vez que uno le quitó la idea a Nazario de la Salomé. Él la hizo horrorosa y cuando Nazario sacó la Salomé, maravillosa. El cielo y la tierra se hundió de alegría. Una Salomé divina, te lo digo yo que la he traducido. O sea, entonces, la Salomé hay de Nazario, un homenaje a un hombre que está siempre en la Plaza Real con su carrito, que es un hombre maravilloso, entonces lo pongo en una sanda, que lo pondré con unos hombres hechos de papel maché que lo llevan. Entonces estará la María, que será otra virgen, habrá el vendedor de cupones, la vendedora de lotería. O sea, estarán todos los personajes de esa Barcelona maravillosa chica, de esa que yo adoro y que yo amo. Bé, senyors, com poden veure, doncs, l'Ocaña continuarà amb aquest món entranyable i esperem, doncs, que quan ho torni a fer, la seva exposició tindrà el mateix èxit que ara. De moment, ja ho veuen, és un andalús que ens ha vingut per conservar-nos totes aquestes coses vives i petites que encara queden a Barcelona. Jo, doncs, t'he d'agrair molt que hagis estat al nostre programa i sé que te'n vols ara anar de vacacions a Tunis, tu has guanyat. A pintar mucho y a soñar, por aquellas tierras del sur. La Tunisia t'agradarà molt, molt, molt. I espero que portis una obra molt feta d'allà. Sí, me llevaré el libro y lo leeré, el libro de los sueños, ¿cómo se llama? Aquel libro árabe. Las mil y una noches, las traeré todas pintadas por aquí, por Barcelona. Porta-les totes pintades, fes una nova exposició que tingui el mateix èxit. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i els nostres espectadors també moltes gràcies i fins la setmana entrant. Bona tarda. Bona tarda.